En Canadá vive un lobo grande y bello, bastante gordo, que se eleva bien con todo el mundo. Está en unos años, cuando sobrevivió de un disparo que le pegaron una perna, él vive de caridad pública. Ahora es como un tan bondadoso y sin rancor. Un colega seu, en Suecia, no tuvo tan buena suerte. Un campesino destripó de un disparo, pero el hombre fue aducido a juicio porque actuara de buena fe. Los suecos sienten complejos por el exterminio que hicieron de estos animales. Ontem mismo, li un trabajo de un periodista empeñado en defender a sus compatriotas a base de estadísticas que di que 75% de la población muestra quererlos bien, a los lobos, frente al 25% que confesa lo contrario. Mal asunto porque, al revés de lo que pasa con amor o odio, para ser efectivo necesita pocos corazones. Os restos de una persona. Supongo que el nombre de Richard Jewell ya no significa nada para ninguém. Pero en 30 de julio de 1996, este señor, que era un guarda de seguridad de Jogos Olímpicos de Atlanta, fue acusado de poner una bomba que ocasionó varios muertos. Los responsables del FBI decidieron resolver el caso con celeridad debido a la presión de la opinión pública. Desde aquel día, el criminoso sufrió un año de humillación y de ataques. Los periódicos eran un buen candidato, por seguro con cara de porco, y según teorías previas, que fueron feitas con psicología barata, era un homosexual reprimido que odiaba a policía y que tenía un afán enfermizo por notoriedad. Sabe-se ahora que sufrió un año de ataques sin fundamento, pero puesta en marcha la máquina trituradora, los restos de víctima despedazada, con inocencia recuperada, difícilmente será de nuevo una persona.